Vamos a dar inicio, le invitamos a los candidatos a que ocupen su puesto, a las personas que están fuera del CID, pues que pueden hacer su ingreso, y las personas ocupen las sillas para que pues, nos sintamos cómodos en este foro, hoy organizado por Plataforma Sur y la Escuela de Transición Política para la Paz. Hola, hola. Tomen su lugar.
queremos que ustedes se sientan bien, que nuestros candidatos pues también se sientan regocijados con el acompañamiento de ustedes. Y pues vamos a comenzar entonces este gran foro de 2023. Sonríos sin igual, mi
Esto es el máximo ejercicio real que puede hacerse en cualquier municipio. Que los candidatos escuchen a su comunidad y que la comunidad escuche a sus candidatos. Tiene que ser un diálogo de arriba para abajo, de abajo para arriba, un diálogo biunívoco, porque es de la única manera que lo podemos hacer. Estoy segura, señores candidatos, que con sus magníficos planes de gobiernos que tienen, se van a ver enriquecidos con las propuestas y con las apuestas que este núcleo de democracia y desarrollo local se ha venido soñando. Porque ¿quién puede saber más del municipio de Tello que los mismos habitantes que están en él? Aquí puede llegar de verdad un candidato a la gobernación, un candidato a una diputación que no han vivido acá. Y pueden llegarnos con el programa más hermoso. Pero resulta que ellos no conocen el territorio, quien conoce el territorio son ustedes. Ustedes son los que saben dónde está la quebrada contaminada, dónde está el hueco donde todos los días hay un muchacho que va en bicicleta se cae, cómo es el problema de las drogas en la región, todo eso son ustedes. Entonces, este es el ejercicio muy importante. Felicito a los candidatos que tuvieron a bien estar aquí con el pueblo, con la gente con la cual ustedes van a estar gobernando, sea el que sea el candidato, y a la población que está aquí, porque también este es el ejercicio de ciudadanía, estar aquí, escuchar, opinar, participar, ya tener un voto más consciente de acuerdo a lo que nos pareció. Y a este núcleo de democracia y desarrollo local, ya los candidatos, el alcalde que sea, ya sabe que en el municipio existe ese núcleo y que es un actor fundamental e importante, como lo son los demás sectores, que está el sector de los transportadores, el de los campesinos, etc. Pues también hay un núcleo de democracia y desarrollo local que cuenta para el municipio y que va a estar apoyando. Y la idea es que el alcalde que quede electo los tenga en cuenta y pueda tener en ellos un apoyo importante, una manera también de poderse relacionar con las comunidades. Muchísimas gracias, y la idea es desarrollar este evento de una manera muy fraterna, ¿no? Muchísimas gracias y felicitaciones a los candidatos, porque ustedes son unos valientes. De verdad que son unos valientes atreverse a colocar sus nombres para gobernar un municipio con todas las dificultades que hoy tenemos en todo el país. Quiero contarles que ejercicios como este lo hemos hecho en La Plata, en la Argentina, lo vamos a hacer en Neiva con una comuna. Nos están pidiendo otros municipios, pero la idea es cada vez seguir avanzando más en esta forma democrática de hacer la política. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos ustedes. Doña Belén lo decía, también viene un estudiante de la Escuela de Transición Política para la Paz. También nos quiere saludar, don Hermógenes Oyola. Muy buenos días. Quiero saludarles en esta mañana. Damos gracias a Dios primeramente por el privilegio que nos da, por la oportunidad que nos regala para estar en este lugar. Quiero agradecerles a todos ustedes por atender nuestra invitación a este maravilloso foro, primer foro de nuestro municipio. Agradecer a los candidatos, a la alcaldía de nuestro hermoso municipio de Tello, y a todos ustedes que están acá, hacer posible que este foro de la Escuela de Transformación Política para la Paz se lleve a cabo. Quiero decirles que las desigualdades en el desarrollo de la vida son las que más daño nos han causado para ejecutar proyectos que traigan bienestar a la sociedad en general. La Biblia dice en el libro de Corintios, capítulo 1, versículo número 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos, que habléis una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Creo que la razón por la cual estamos aquí es para que podamos visualizar un Tello no de una forma individual, sino de una manera colectiva, que traiga bienestar, que traiga desarrollo, que traiga progreso a todos, porque si el municipio progresa de una forma general, los que hacemos parte del mismo vamos a progresar y vamos a generar más desarrollo para todos. Y queremos y anhelamos un Tello que realmente usted y yo podamos llevar a cabo nuestros planes, nuestros sueños. Yo creo que Tello es una tierra de bendición,
una tierra maravillosa, pero se requiere también de gente que piense no de una manera individual, sino que también trabaje de una forma colectiva. Tenemos al doctor Fernando, también al doctor Alfredo, entonces, qué bueno, me alegra verles acá, les bendigo en el amor de Cristo. Yo creo que el hecho de que cada uno tenga un concepto diferente en el campo político, qué bueno que se puede tener una bonita amistad. ¿Estamos de acuerdo? Porque somos personas, intentamos tratarnos con respeto, entonces me alegra verles acá y que este es un espacio para generar situaciones adversas, unidades no, es para que trabajemos de una forma colectiva. Nosotros como escuela hemos mirado algunas necesidades también y queremos unirnos para que quien sea el alcalde podamos nosotros llegarnos a él y juntos trabajar en pro, reitero, de un mejor municipio. Dios les bendiga, les separe el pensamiento individual, trabajemos todos colectivamente. Dios les bendiga. A continuación, la presentación de nuestros candidatos. Aquí en la mesa principal se encuentra el doctor Fernando Alipio Solano Gómez, es administrador público. Doctor José Alfredo Gutiérrez Villarreal, también administrador público. Administrador de empresas. Presentación de la Escuela de Transición Política para la Paz y Núcleo de Democracia y Desarrollo Local del municipio de Tello. Buenos días para todos, bienvenido y agradezco la asistencia de todos. La Escuela de Transición para la Paz es un grupo de líderes y lideresas que están soñando en el municipio. Hemos visualizado cuál es el municipio que queremos tener. Nos estamos formando y preparando para poder hacer incidencia política, realizar acercamientos y trabajar de la mano con las institucionalidades y otras organizaciones y poder construir conjuntamente esa sociedad que tenemos y así fortalecer nuestro amado y querido Tello. Esta escuela se ha preparado y formado, ha estado disminuyendo qué pasó en nuestro territorio. Nace un núcleo de democracia y desarrollo local. El núcleo de democracia local es ese poder social que ha salido y se ha formado en la escuela, que pretende solo hacer empalme con otras instituciones, empalme con los gobiernos locales, con diferentes organizaciones, sino pretende hacer seguimiento y empoderarse de la necesidad de nuestro municipio. Muy importante que la Escuela de Transición para la Paz se construya del núcleo de democracia y desarrollo local. El núcleo de desarrollo local somos todos los escolares. Bienvenidos, muchas gracias. Presentación del protocolo y reglas del foro. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para que cuando ellos tengan la intervención, pues hagamos silencio y escuchemos muy claramente. No se permite el ingreso de ninguna persona con pancartas ni ninguna otra propaganda alusiva a ningún candidato. Se prohíbe a la ciudadanía asistente los aplausos, los cánticos, los vivas, las rechiflas, el uso de cornetas, tambores o cualquier otro instrumento. Cada candidato tiene disponible para su exposición 3 minutos por pregunta. Ningún candidato podrá utilizar su exposición para exclamar arengas, consignas, ataques o juicios contra ninguna persona en particular. Se limitará exclusivamente a exponer sus conceptos sobre las preguntas formuladas. Con el objeto de evidenciar transparencia,
se contará con un cronometrista, quien apoyará el manejo y uso estético del tiempo al moderador. Las preguntas se realizarán de forma aleatoria. Bajo ningún pretexto se aceptan en el auditorio personas, incluido ningún candidato que esté embriagado o con visibles muestras de afecto o alucinógenos. No podrá ingresar al auditorio quien porte algún tipo de armas. Esas son las reglas con las cuales vamos a llevar este foro. A continuación, presentación de la Agenda Ciudadana para la Paz. Buenos días para todos. Bienvenidos a este foro. Les quiero hacer la invitación de la Agenda Ciudadana para la Paz de nuestro municipio de Tello. Esta agenda es una agenda conciliada por todos los escuelantes, las personas que estamos dentro de esta escuela. Es la problemática que hemos visto dentro de nuestro municipio, en el casco urbano y la zona rural. Les queremos y le pedimos el favor a los dos candidatos que nos la tengan en cuenta para el programa de gobierno. Muchas gracias. A continuación, primera ronda de preguntas. A partir de ese momento, vamos a evitar los aplausos y pues ya leímos el protocolo. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta para que esto sea lo más neutral posible. Muchas gracias. Bien, creo que este es un espacio para que podamos escuchar, podamos estar atentos, leer las preguntas acá formuladas, procreadas por la escuela, las cuales queremos llevar a cabo a los aspirantes a la alcaldía de nuestro bello municipio de Tello. Entonces, no es mucho el espacio, pero vamos a estar atentos. Recuerden las recomendaciones para que no se les vaya a olvidar. Este no es un campo en el cual queremos inclinarnos a XY, no, es un espacio donde queremos realmente fortalecer el propósito de trabajar todos como un pueblo, como una comunidad que necesita y requiere de gente que ame, que trabaje y que sueñe por un mejor bienestar para nuestro municipio. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a hacer la primera pregunta y en este caso voy a iniciar con la primera pregunta para el doctor Fernando. Pero recuerden que la misma pregunta es para los dos, pero entonces la primera va para el doctor Fernando. Dice, de acuerdo a su programa de gobierno, ¿cuál es su estrategia para el arreglo general de la malla vial de vías terciarias del municipio, teniendo en cuenta que el mal estado de las vías limita y empobrece las condiciones comerciales y económicas de los campesinos y campesinas? Muy buenos días para todos. Esta pregunta es bien interesante porque hoy una de las grandes problemáticas de nuestro municipio es la malla vial terciaria. Todos sabemos acá que Tello es un municipio de gran producción agropecuaria y es una de las limitantes que hoy sentimos dentro de él. La malla vial terciaria debe ser atendida en conjunto, administración municipal, juntas de acción comunal y personas de gran liderazgo dentro del municipio. Hacer un cronograma de trabajo desde el primer día de gobierno y desde allí orientar la maquinaria que hoy tenemos para llevarla a hacer el recorrido por todas las vías terciarias. Hoy contamos con más de 270 kilómetros de vía terciaria, del cual debe ser atendido. ¿Cuál es la propuesta? Como es un trabajo mancomunado entre administración, comunidad y a sus juntas,
que después de que la maquinaria del municipio haga la intervención y entregue la vía a la vereda, los ciudadanos de allí nos ayuden a mantenerla, para así poder nosotros continuar por todo el recorrido a lo largo y ancho del municipio. También debemos orientar proyectos de inversión en obras de arte, que es lo que comprende las placahuellas, comprende los post-pulver, alcantarillas, para así poder ir mejorando la vía terciaria dentro de nuestro municipio. Y hay algunas vías que debemos incluir dentro de esta malla vía terciaria, porque hoy en día son ramales, pero si ustedes lo miran desde un punto de vista objetivo, hay muchas familias que están viviendo dentro de él. Dentro de ellas hay que incluir estas ramales dentro de las vías terciarias del municipio para así poder llegar la inversión a futuro allí. Recordemos que la mayoría de las familias en la zona rural no viven sobre la vía principal, sino viven sobre ramales, y hay ramales que comprenden bastantes familias. Hay anillos viales muy importantes que deben ser atendidos también. En ese orden de ideas, la propuesta nacional es de una gran inversión en vías terciarias, y nosotros, confiando en Dios desde la administración, debemos estar muy atentos para gestionar recursos, tanto la departamental como la nacional para ello. Teniendo en cuenta también de que tenemos una vía, Fortalecilla-Estello, que hoy no está en el mejor estado, dependiendo cómo termine esta administración departamental, debemos continuar con la rehabilitación de ella. Y por supuesto, continuar con la pavimentación que hoy se va liderando desde el Tello San Andrés, que viene orientada desde el gobierno anterior. Este gobierno también ha hecho esfuerzos y la idea es seguir avanzando en esta pavimentación hasta el final. Buen día para todos. Esta pregunta va para el doctor Alfredo. De acuerdo a su programa de gobierno, ¿cuál es su estrategia para el arreglo general de la malla vial de vías terciarias del municipio, teniendo en cuenta que el mal estado de las vías limita y empobrece las condiciones comerciales y económicas de los campesinos y campesinas? Bueno. Muy buenos días para todas y para todos. Agradecerle a Plataforma Sur, a la Escuela de Transición para la Paz, por la organización de este foro, donde tenemos la oportunidad, habitantes de la zona urbana y rural del municipio de Tello, participar activamente. La doctora Belén Alarcón y a los demás integrantes, muchísimas gracias por el espacio. Aquí tenemos un compromiso muy grande y es el mantenimiento rutinario a nuestros más de 320 kilómetros de malla vial terciaria. Nosotros incluimos dentro de nuestro programa de gobierno la construcción de obras de arte, construcción de placahuellas en tramos críticos de estas vías terciarias de nuestro municipio, construcción y ampliación de nuevas vías porque son necesarias para el campesino. Encontramos familias que hoy por hoy no cuentan con un acceso a sus predios, a sus fincas. Encontramos 5, 6, 7 familias que se les presenta una alta dificultad para poder sacar los productos que allí en estos predios, en estas fincas se producen. Desde luego que venimos avanzando con un proyecto estratégico importante y es el que tiene que ver con la pavimentación de Tello hacia el centro poblado de San Andrés. Este es un proyecto que beneficia a 23 veredas que confluyen al centro poblado, dinamizaría la economía del municipio de Tello, mejoraría la calidad y la oportunidad de los campesinos para poder sacar los productos a los mercados municipales, departamentales y nacionales en óptimas condiciones, y de una u otra manera haríamos que aquellas personas, aquellos intermediarios que van a comprar los productos, de verdad se los paguen a precios justos. Y en un futuro no muy lejano, pues apostarle a que estos intermediarios no estén allí comprándole los productos a los campesinos, sino que directamente puedan comercializarlos ellos con los grandes proveedores. Esta es una apuesta importante que nosotros tenemos. Está el compromiso de suscribir convenios con las juntas de acción comunal de las diferentes veredas para que los recursos nos rindan, y desde luego suscribir convenios con el Comité Departamental de Cafeteros. Tuve la oportunidad de ser secretario de Planeación de la Alcaldía del municipio de Tello y vimos unos resultados óptimos en la materialización de obras como la construcción de placahuellas y la construcción de obras de artes
en las vías terciarias del municipio de Telo. Desde luego continuaremos con la gestión para la intervención o el mantenimiento de la malla vial que de Tello conduce al municipio de Neiva. Sabemos que el actual gobierno departamental anunció la inversión de 9.900 millones de pesos para poder terminar la intervención de esta malla vial. Muchas gracias. Segunda pregunta, dirigida al pastor, al doctor Alfredo. A partir de su plan de gobierno, ¿cuál es su propuesta para impulsar espacios de comercialización de los productos agrícolas producidas en el campesino de Tello? Los espacios de comercialización para nuestros campesinos son fundamentales. Aquí estamos apostándole a dos temas importantes. Vamos a organizar eventos feriales en el municipio de Tello que nos permitan convocar y dar a conocer a entidades del orden nacional, departamental y ojalá de cooperación internacional todo lo que nosotros producimos en el municipio de Tello. La diversidad de pisos térmicos en el municipio nos permite tener una diversidad de cultivos. Aquí cultivamos café, cacao, banano, arándanos. Este es un tema fundamental para apoyar a los campesinos en la comercialización de sus productos. Pero aquí hay otra puntualidad y es la que tiene que ver con construir una plaza de mercado o destinar un sitio adecuado para que nuestros campesinos puedan comercializar directamente esos productos aquí en el municipio de Tello. Mejoren esa calidad de vida de los habitantes, tengamos nosotros los habitantes de la zona urbana la posibilidad de adquirir esos productos en óptimas condiciones y sobre todo brindarle a esos campesinos una asistencia técnica realizando gestiones con entidades del orden departamental y nacional para contar con una producción eficaz y eficiente en las diferentes alternativas agrícolas que tenemos en el municipio de Tello. Si tenemos una producción eficaz, eficiente y nosotros nos apoyamos de la institucionalidad para que brinde esa asistencia a los campesinos, muy seguramente vamos a mejorar las condiciones para que ellos puedan comercializar sus productos y que el intermediario no se quede con las ganancias que deben quedar en el campesino. Es el campesino el que debe quedar con las ganancias de su producción. El campesino tiene que empezar a ver a su finca como una empresa. No puede seguirse quedando rezagado y que no tenga las oportunidades directamente de comercializar los productos en los mercados departamentales, nacionales. Y reitero, si logramos recursos de cooperación internacional, vamos a apostarlo. Aquí tenemos un tema importante en la conformación de un esquema asociativo territorial y le estamos apuntando a dos temas importantes, a turismo y también a contar con una producción agrícola de manera permanente, organizada, para poder brindarle a los campesinos una mejor calidad de vida y que sus ingresos sean significativos dentro del núcleo familiar. Muchas gracias. Para el doctor Fernando, a partir de su plan de gobierno, ¿cuál es su propuesta para impulsar espacios de comercialización de los productos agrícolas producidos con el campesino de Tello? Gracias. Hoy nuestro municipio de Tello, con mayor ruralidad que urbano, con unos pisos térmicos donde tenemos una gran producción, donde somos hoy indiscutiblemente una fortaleza grande en el sector bananero, sin desconocer el trabajo que vienen haciendo nuestros cafeteros y su calidad de mejorar la calidad del café, plátano y demás. Tello es un municipio que debemos apostarle a que busquemos la comercialización desde nuestra zona rural y llevarlo al gran productor, tratando de suprimir el comercializador que es el que hoy se está llevando el grueso
del dinero que hoy producen nuestros campesinos. Hay que apostarle a apoyar la asociatividad en Tello, porque desde allí nace la organización para poder no solamente buscar la mejor producción, sino también enfocarnos en la mejor comercialización. Desde aquí, desde la administración municipal, se deben anuar esfuerzos con nuestros productores, con nuestras asociatividades, para apostarle a un mejor desarrollo a futuro en la comercialización del producto. En Tello debemos orientar un mercado campesino que lo tengamos muy, muy, muy orientado a que este mercado campesino dinamice la economía, tanto urbano como rural, porque hoy la preocupación grande no es solamente en lo rural, sino también en lo urbano, la falta de oportunidades o dinamización de la economía. Entonces debemos apostarle a que este mercado campesino se mueva en el territorio, pero desde la organización, con la asociatividad y con la producción que tenemos a nivel rural, poder nosotros pasar esto a no solamente el mercado municipal departamental, sino a lo nacional, porque hoy se está quedando el intermediario con el grueso del enfoque del valor del producto. A eso debemos apostarle. Tello es un municipio netamente bananero, somos el primer líder de banano en el departamento del Huila. Debemos apostarle a que a futuro, dentro de una buena organización y un buen esquema de trabajo y una buena gestión con gobierno departamental y nacional, busquemos la forma de la transformación. Que Tello no solamente sea el productor de banano número uno, sino que también a futuro tengamos la posibilidad de que este producto también tenga una transformación. Y esto desde allí, desde aquí, desde el casco urbano, se puede orientar ese trabajo, teniendo nosotros en la oficina de la administración municipal personas idóneas para que apoyen el tema de proyectos, personas idóneas para que hagan el acompañamiento a la zona rural como ingenieros agrónomos, a toda la parte rural, y también desde allí buscar un equipo que se consolide también en la búsqueda de la comercialización, porque mercados existen, nosotros tenemos gran producción, pero nos falta es organizar el esquema para que esa producción vaya a lo nacional y así nuestro productor del campo tenga un mejor recurso o un mejor ingreso, porque al final tercera pregunta, quiero reiterar, la misma pregunta se está realizando a los dos, ¿verdad? No se cambia, es la misma pregunta. La tercera pregunta va para el doctor Fernando. Dice, a partir de sus propuestas, ¿qué plantea para resolver el problema del cementerio municipal que no cuenta con espacio para el entierro de más personas? Bueno, la verdad, aquí mis paisanos de Tello, esa es una pregunta bien difícil, porque hoy en día venimos teniendo una gran problemática a nivel municipal por el tema del cementerio. Hablar de una reubicación, yo lo diría, hoy no es tan fácil poder uno orientarse a eso, porque todos sabemos que este es un tema donde nos mueve o nos afecta, digámoslo, a toda la comunidad, porque muchos, por no todos, aquí en la zona rural tenemos familia allí. Hay que buscar a futuro de cómo se logra organizar mejor, se le presta una atención donde pueda tener la oportunidad de que este esté en un mejor estado, y de a futuro, tratar de ver cómo se logra ampliar allí. Porque lógico, sabemos que hoy, digámoslo, el cementerio, si lo vamos a un tema de ley o de lo que se viene a una orientación a nivel nacional, diríamos que tendría que haber una reubicación. Pero yo hoy tengo que hablarles también a ustedes con honestidad que no es fácil pensar en eso, ya que quienes descansan allí son los restos mortales de familiares de nosotros y por supuesto de toda la población tellense. Entonces, a futuro, aparte de las mejoras que se le pueden realizar, de tratar de que tenga esta luminosidad, que tenga la pintura, la organización dentro del cementerio en el tema del poda del césped, buscar a futuro la posibilidad de hacer. Lo que hoy
porque esto tenemos que orientarlo también abiertamente con la comunidad en su momento, pero efectivamente tenemos que tomar acciones inmediatas porque, como se dice coloquialmente, ya no hay cama para tratar. En una primera fase pretendemos reorganizar el territorio local. ¿Qué pretendemos hacer? Construir al fondo unos osarios. Lógicamente que este proceso se tiene que hacer concertado con las familias, porque pues allí tenemos parientes en el cementerio y pues tenemos que hacerlo de manera conjunta con la comunidad. Pero como es una problemática urgente de atender, tenemos que presentar un proyecto, unos estudios y diseños que nos permitan, reitero, construir al fondo del cementerio unos osarios para ir habilitando espacios para poder sepultar nuevas personas. Esa es una de las tareas que tenemos que hacer en aras de poder darle una solución inmediata a esta problemática. Si pensamos en la ampliación del Camposanto, en este momento no es viable porque el predio donde está el cementerio está a cargo de la Sociedad de Activos Especiales o los predios de Gangán. Entonces, no es viable que nosotros pensemos en la ampliación y en la reubicación del cementerio, porque eso tiene unos permisos especiales que otorga la Secretaría de Salud Departamental, y hasta tanto no tengamos esos permisos, no pensamos en la, no podemos pensar en la reubicación del Camposanto. Entonces, esto iría por fases, siendo responsables con lo que estamos aquí comprometiéndonos con la comunidad. Reitero, de manera concertada con los familiares que tenemos allí, que tenemos inicialmente, y si existe la viabilidad de comprar un terreno adicional a lo que ya tenemos ahí, el espacio que tenemos destinado para el cementerio, pues haremos las gestiones pertinentes para poder pensar en la ampliación del Camposanto de nuestro municipio. A partir de sus propuestas de gobierno que proponen frente a la necesidad de disminuir los hechos de violencia, tanto en contexto urbano como rurales, para el doctor Alfredo. Bueno, una pregunta bien importante. Aquí tenemos un problema de seguridad. Para eso, dentro de nuestro programa de gobierno, hemos propuesto varias alternativas. Vamos a revisar el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Vamos a conformar las redes comunitarias de apoyo con la ciudadanía, de tal manera que nosotros podamos capacitarlas de manera conjunta con la policía para que nos ayuden a disminuir los índices delincuenciales en el municipio. Vamos a instalar y a gestionar cámaras digitales que nos permitan brindar una mejor seguridad a los habitantes del municipio de Tello. Pero pienso que uno de los problemas más grandes que tenemos con la inseguridad se ha basado en que tenemos que hacer un trabajo con todos los actores. Y cuando hablo de todos los actores, hablo de la institucionalidad, y aquí hago un llamado especial a las iglesias para que se vinculen y formen parte de una iniciativa que nosotros tenemos proyectada, y es la que tiene que ver con que nos ayuden, nos apoyen todas las iglesias, hablo de las iglesias en general, con esos procesos de formación, con esos procesos de capacitación que ustedes realizan con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes, porque nosotros tenemos que garantizar para disminuir esos índices delincuenciales y sobre todo del consumo de sustancias psicoactivas, apostarle a la parte social, contar con eventos deportivos.
educativos y culturales que nos permitan el aprovechamiento del tiempo libre de nuestros niños, niñas y adolescentes. Esos encuentros también nos van a permitir a nosotros una integración comunitaria. En el tema rural hay una particularidad con la seguridad y aquí estamos sujetos, hoy en horas de la mañana, escuché al señor comisionado de paz anunciando que el 8 de octubre se van a sentar a definir lo de las mesas de diálogo con grupos al margen de la ley. Es el gobierno nacional quien nos dará directrices a los entes departamentales y municipales de las tareas y de las acciones que debemos adelantar para mitigar el problema de seguridad en el contexto rural. Celebro que se vaya a suscribir, que ya se sienten en las mesas de diálogo tanto el Estado como los grupos al margen de la ley para buscar soluciones al conflicto y logremos tener una paz estable y duradera, que es a lo que le estamos apostando todos los colombianos y especialmente los municipios que nos hemos visto afectados por el conflicto armado en Colombia. Y estoy hablando de los diferentes hechos victimizantes por desplazamiento forzado, entre otros. Entonces, estas apuestas las vamos a trabajar de manera conjunta con la institucionalidad. Tendremos que gestionar recursos para cumplir con lo que les acabo de mencionar en aras de brindarle y apostarle a la seguridad y a la convivencia ciudadana de los habitantes del municipio de Tello. Gracias. La misma pregunta para el doctor Fernando. Aló, muy buena pregunta. Hoy en día, en nuestro municipio... Yo pienso que nosotros tenemos enfocado mucho a la sociedad, que la sociedad en las políticas educativas, políticas de la institucionalidad, a tener hoy este modelo. Yo soy un profesor que no podía estar en casa, no podía estar en la académica, y hoy debemos apostar a eso. Nuestra administración municipal tenemos también de acuerdo totalmente con las comunidades, con la institución educativa, por supuesto con las iglesias, que hoy se dan en los municipios, porque sabemos que ellos cumplen también un papel muy fundamental en la parte social, no solamente en el tema de la fe, sino también en el tema de la familia, y el tema de atender nuestra comunidad humana. Y esta propuesta de vamos a dejar en el próximo cuatrenio para que en fin comencemos a formular acompañamiento a nuestros jóvenes, a nuestras niñas, y así podamos vivir en este espacio de violencia hoy en nuestro municipio. Debemos apostar en la escuela de formación educativa, debemos apostar en la escuela de formación cultural. Recordemos, amigos, que un joven que entona un libro con un instrumento es un joven que lo puede enseñar a un arma. Entonces tenemos desde esta parte hacer todo el acompañamiento. Y desde la institucionalidad debemos apostarle a crear un grupo. Hoy la Policía Nacional a estos acompañamientos sociales, pero no en el foco de llegar a la víctima, sino en el foco comunitario, de que la policía, que tiene esos grandes programas de apoyar hoy nuestra juventud, de apoyar hoy nuestra comunidad, que sea un vinculante con la administración, con las iglesias, la parte educativa, las instituciones educativas de nuestro municipio, para apostarle al mejoramiento de la calidad de vida de los tellenses, a una paz total. Celebro efectivamente hoy el tema de los diálogos de paz. Eso hace que en nuestra ruralidad, no solamente el municipio, sino a nivel de país, tengamos un cese bilateral del fuego, que a futuro logre este gobierno tener esa paz tan anhelada para nosotros los colombianos. Y por supuesto aquí, desde nuestro municipio de Tello, seguir esa directriz nacional y acogernos a lo que viene allí en todo lo que se materialice en diálogos de paz, para que a futuro nosotros también como tellenses tengamos una tranquilidad en nuestro municipio. Entonces, amigos y paisanos, debemos tratar de con comunidad, con presidentes de Junta de Acción Comunal, las instituciones, las iglesias y la parte educativa, enfocarnos a recuperar lo social hoy en nuestro municipio de Tello, que hoy abonda esa gran preocupación en nuestra comunidad en general. Todo eso disminuye la violencia, disminuye los hurtos y a eso debemos apostarle. Hay que hacer inversiones también en cámaras de seguridad, pero soy convencido que desde lo educativo,
que desde lo que se hemos venido planteando logramos atender este difícil flagelo que hoy nos lleva dentro de nuestro municipio. Muchas gracias. Quinta pregunta, e iniciamos con el doctor Fernando. Dice, ¿cuál sería su propuesta si llegara a ser alcalde para atender el bajo ingreso a la educación superior de los jóvenes de nuestro municipio? Mire que hoy en nuestro municipio hay un tema bien curioso, que hoy veo que nuestros jóvenes, aun lo difícil que es la situación actual del país, económica, de las familias, pero veo que muchos jóvenes se han dado a la tarea de estudiar. Hoy en día vemos mucha juventud dentro de nuestro municipio, profesionales, técnicos, tecnólogos, y a eso es lo que debemos nosotros apostarle en un próximo cuatrenio, a desde nuestra institucionalidad fortalecer esos IFES para que a futuro podamos nosotros apoyar a estos mejores IFES. También buscar la manera de cómo nos acercamos a la institución para que podamos hacer convenios dentro del municipio para que la educación superior venga aquí a nuestro municipio, de que nosotros logremos garantizar que nuestros jóvenes puedan desde aquí estudiar. Hay que también apostarle a la transversal, recordemos amigos, que es el tema de las tecnologías TIC, que es cuando nuestros jóvenes a futuro pueden no solamente de lo presencial también educarse, sino también de la parte virtual, porque sabemos y entendemos que hoy una de las grandes problemáticas puede ser el desplazamiento. Entonces es más fácil lograr organizarnos acá, nuestros jóvenes, para que podamos orientar con las universidades o el mismo SENA todos los temas dados al profesionalismo, a las tecnologías y por supuesto a los técnicos superiores dentro del municipio. Debemos de tratar de orientar la academia acá en nuestro municipio, porque si lo miramos desde un punto de vista objetivo, hoy hay gran crecimiento de nuestros jóvenes en el profesionalismo. Entonces debemos tratar de seguir desde la administración municipal fortaleciendo a futuro a que nuestros jóvenes tengan esa oportunidad de estudiar, tengan esa oportunidad de formarse, y nosotros desde la administración municipal también darles la oportunidad de poder ellos tener sus espacios, por lo menos en su primer trabajo, para que puedan desde allí tener una experiencia para salir adelante y volar ya en lo que viene de su vida profesional. Por supuesto, también dentro de los convenios con las universidades, que todos los practicantes de nuestro municipio poderle dar oportunidad a ellos para que puedan realizar este requisito que es vital para poderse graduar en cada una de las áreas que hayan estudiado las personas o los jóvenes. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que darle oportunidad también a estos practicantes, pero no descuidar el apoyo y esos convenios que lleguen la universidad a la zona urbana, pero también pensar de que llegue a la zona rural, porque hoy una de las grandes problemáticas en la zona rural es que nuestros jóvenes se nos están viniendo para las ciudades, pero si llevamos la educación superior allí, estamos convencidos que ellos van a tener la formación, y desde allí, desde la finca de sus padres o desde las cafeteras o bananeras que ellos tengan hoy en día, pueden orientar a futuro no solamente un sitio de trabajo, sino también una empresa agropecuaria que a futuro nos va a beneficiar a nosotros acá dentro del casco urbano. A eso es lo que hemos apostado. Muchas gracias. La misma palabra, doctor José Alfredo. Acá tenemos una tarea importante para que nuestros jóvenes piensen en la formación superior. Pero aquí tenemos que articularnos institucionalmente para lograr ese objetivo. El municipio de Tello, dentro del programa de gobierno que nosotros hemos estructurado, hemos radicado allá en la Registraduría Municipal, contemplamos y le apostamos a continuar garantizándole a los jóvenes el servicio de transporte escolar para aquellos jóvenes que cursan carreras técnicas, tecnológicas o universitarias en la ciudad de Neiva. El medio de transporte que le facilita al estudiante desplazarse hacia la capital del departamento para recibir su formación educativa es fundamental, y a eso tenemos que apostarle como municipio. Yo quiero contarles desde la experiencia en lo social
y decirles a ustedes que hay importantes programas para motivar a que los jóvenes continúen cursando su formación superior. Muchas veces por desconocimiento, pero programas como Jóvenes en Acción le permite a los diferentes grupos poblacionales iniciar su formación académica. Y no solamente desde lo presencial, está también desde, se puede realizar esa formación académica superior desde la virtualidad. Aquí hay un llamado muy importante y escuchaba en alguna de las intervenciones al candidato a la gobernación, Rodrigo Villalba, dentro de sus componentes de reunirse con la academia para pensar en carreras agrícolas que tengan que ver con el campo y que se puedan ofertar de manera virtual. Ahora, nosotros tenemos una gran ventaja competitiva y es la cercanía que tenemos con la ciudad de Neiva. Esa cercanía nos permitirá suscribir convenios con las universidades, hacer gestiones para que vengan y orienten clases aquí en la zona urbana del municipio de Tello. Tenemos la infraestructura educativa necesaria para poderle garantizar a esos jóvenes que cursen las carreras profesionales aquí en la zona urbana del municipio de Tello y pensar en ampliar la cobertura a la zona rural. Los medios están, los mecanismos están. Aquí se trata de que motivemos a esos jóvenes que están desertando de las instituciones educativas en el noveno grado o antes de terminar su bachillerato y les impide que continúen con su formación universitaria o su formación de educación superior. Pero aquí está el compromiso de la administración municipal motivando para entregarle ese incentivo a los mejores bachilleres de las instituciones educativas del municipio. Ese es otro componente que nos permite a nosotros motivar a los jóvenes para que sigan adelante. Entregar recursos o destinar recursos para mejorar la calidad educativa y sobre todo para que los jóvenes, los estudiantes del último grado, obtengan unos buenos resultados en las pruebas ABEN. Pero aquí lo claro está en que está la institucionalidad, que tenemos que articularnos con el SENA, que tenemos que articularnos con la universidad pública y privada para superar este flagelo de deserción escolar. La pregunta para el doctor Efraín. ¿Cuál es su propuesta para contrarrestar el avance del cambio climático? Qué buena pregunta. El cambio climático es una situación que viene afectando al mundo entero. Aquí tenemos que apostarle a hechos concretos y puntuales. Tenemos que pensar en la compra de predios para reserva forestal. Tenemos que pensar en la suscripción de convenios con la Junta de Acción Comunal para la reforestación de esos predios que actualmente tiene el municipio de Tello. Tenemos que pensar en gestionar recursos para la construcción de hornillas ecoeficientes en la zona rural del municipio de Tello, donde no se cuenta con el servicio de gas actualmente. Tenemos que pensar en la descontaminación del río Villavieja, del río Fortalecillas. Para eso nosotros tenemos que gestionar recursos que nos permitan construir baterías sanitarias, pozos sépticos y que nos conlleven a pensar en adelantar jornadas de arbolización en estos importantes ríos de nuestro municipio. Este es un tema que nos viene azotando absolutamente a todos, pero aquí tenemos el compromiso de empezar a crear cultura en la comunidad, tanto en la zona urbana como en la zona rural, para hacer la separación de residuos, para no contemplar todo como basura. Generalmente pensamos que todo es basura, pero así no es. Tenemos que culturizar a la comunidad para que empiecen a trabajar en temas de reciclaje. Nosotros tenemos que apostarle a seguir invirtiendo recursos relacionados con la protección y la preservación del medio ambiente. Y a través de estos mecanismos, de manera conjunta con la CAN y otras entidades del orden departamental y nacional, hacer un trabajo oportuno para la descontaminación de los ríos,
hacer un trabajo oportuno con Conservación Internacional. Se hizo un trabajo muy importante y fue la siembra de cercas vivas en algunos predios de la zona rural del municipio de Tello. Todos estos proyectos, todos estos programas que se vienen adelantando con la CAN, con Cor Magdalena, con Conservación Internacional, deben apostarle a atenuar el tema del cambio climático, pero es que es una responsabilidad que no solamente es de nosotros, es la responsabilidad de todo el mundo, y esta responsabilidad empieza por casa. Es allí donde nosotros debemos ser conscientes de que tenemos que proteger y preservar el medio ambiente. Muchas gracias. La misma pregunta para el doctor Fernando. Gracias, licenciada. Esta es una gran pregunta, porque hoy desde lo mundial, llegando aquí, aterrizando a nuestro territorio, es una de nuestras grandes preocupaciones. Dicen que la tercera guerra mundial se va a dar por temas de agua, y eso es lo que hoy nosotros debemos desde ahora mirar cómo vamos a tratar de mejorar desde la cultura el tema ambiental en nuestro municipio de Tello. Lo primero, tenemos que culturizar a nuestros ciudadanos en el tema ambiental. Hoy una de nuestras grandes preocupaciones es que debemos proteger la parte de los nacimientos de las cuencas hídricas. Recordemos que hoy tenemos una gran cuenca hídrica, que es el río Villaviejo, que es el que riega gran parte de nuestro municipio de Tello, pero también recordemos que hay acueductos rurales al cual debemos proteger esas cuencas hídricas. Yo pienso que lo primero que debemos orientar desde la administración municipal es buscar cómo proteger estas cuencas hídricas. Se han hecho algunos esfuerzos de comprar algunos predios para la reforestación de ellos, pero hay que continuar en este trabajo. Se debe orientar que con la comunidad, con la Junta de Acción Comunal, con los amigos jóvenes aquí de Cotello, podamos hacer un trabajo mancomunado para el tema de la arborización sobre el río Villavieja. Hoy una de nuestras grandes preocupaciones es que después de la última o de la avalancha que hubo en el 2021, vemos que nuestro río prácticamente está abierto, y hay que tratar desde la arborización de ver cómo le damos vida, pues obviamente al río, pero también de que el río no se siga expandiendo hacia los lados, que es una de las grandes preocupaciones. Nosotros debemos tratar de orientar programas que vayan enfocados a esta parte ambiental, donde desde allí protejamos la cuenca hídrica, pero también haya personas encargadas de estar pendiente de la parte rural en las zonas de los bosques. Esos ingenieros que están allí, que deben ir allí para estar pendiente de que no haya quemas, de mirar lo de la parte de la contaminación del agua. Acá desde las empresas públicas, desde nuestro municipio de Tello, debemos implementar el PEGIR para que podamos nosotros desde acá poder tener puntos ecológicos, tener la parte de reciclaje, y por supuesto una de las grandes preocupaciones que hoy tenemos acá en el casco urbano de nuestro municipio de Tello, paisanos, que es el tema de las PETAR, de la planta de tratamiento de aguas residuales. Hoy somos uno de los pocos municipios que no tenemos ese fin, después de que se hace todo el proceso del agua saliendo aquí prácticamente hacia el río Villavieja. Entonces, en eso también tenemos que hacer anuales esfuerzos, hacer gestiones entre los gobiernos, tanto departamental como nacional, para poder traer PETAR acá a nuestro municipio de Tello. Y desde allí también buscar la forma de mancomunadamente proteger el medio ambiente y que se hagan programas enfocados a la protección de él. Hoy una de nuestras grandes preocupaciones es el cambio de los climas climáticos, y nosotros debemos tratar de estar a la vanguardia con la protección de estas cuencas hídricas, de los acueductos rurales, de la reforestación y, por supuesto, esfuerzos con los amigos jóvenes de Cotello, con la Junta de Acción Comunal y la población que quiere estar ligada a esta problemática. Muchas gracias. Bien, vamos para la séptima pregunta de 9 aquí formuladas. Así que no falta mucho, por ahí 2 horas más. Eso, quiero darles un pequeño anuncio y quiero hacerlo de una forma respetuosa. Si alguno desea tomar de pronto tintico, aromática o agüita, puede salir de una forma muy silenciosa
no vaya a irse todos, ¿no? Queremos continuar pues para atender mucho más pronto. Pero si de pronto usted lo quiere, pues allá hay alguien que le quiera atender también. Usted se acerca de una manera formal y también de una manera formal le va a atender. ¿De acuerdo? Séptima pregunta entonces para el doctor Fernando. Dice, si fuera alcalde, ¿cuáles serían sus acciones para disminuir la discriminación y exclusión de personas en situación de discapacidad, con diversidad de género, religioso, étnico, entre otros? Aló. Esta pregunta va muy enfocada a la parte social en nuestro municipio de Tello. Hoy debemos de tratar de vincularnos con las mesas que hoy tenemos dentro del municipio. Lo del tema de las víctimas, la mujer, los discapacitados. Hoy en día dentro de nuestro municipio se crea una casa de la mujer. Hay que tratar de fortalecer desde allí, desde la institucionalidad de nuestras mujeres, toda la parte de violencia intrafamiliar, lo mismo de las víctimas. Hoy hay una gran preocupación que Tello es un municipio que está dentro de los grandes índices de violencia intrafamiliar, maltrato a la mujer. Entonces nosotros tenemos que fortalecer todas estas mesas y por supuesto vinculando a las iglesias, porque lo que hablábamos anteriormente, todo nace desde la familia y es lo que tenemos que tratar de fortalecer. Entonces vincular las mesas que tenemos hoy dentro de nuestro municipio, apoyarlas, hacer un gran acompañamiento, el tema de la discapacidad también, para que desde aquí nosotros podamos orientar el mejor trabajo social al enfoque que queremos disminuir, que es esa parte dentro de nuestro municipio. Hay que apoyar a nuestras comunidades diferentes étnicas, LGTBIQ+, a todos y cada uno de ellos tenemos que darle como ese apoyo y todo el acompañamiento desde la administración municipal para que sientan que son parte de nuestro municipio. Recordemos que en la oportunidad que uno le brinde a cada uno de ellos es el compromiso también que cada uno de estos grupos vulnerables va a dar también a futuro por el buen desarrollo de nuestro municipio de Tello. Debemos apostarle a que sea un trabajo mancomunado con ellos para que también se vean los mejores resultados a futuro. En ese orden de ideas, desde acá, desde nuestro programa de gobierno y desde nuestra aspiración, si Dios nos permite estar allí, tenemos toda la mejor disposición para trabajar con todos estos grupos y tratar de hacer el mejor acompañamiento y tratar de lograr que nosotros seamos el artífice o el eje con las iglesias, con las mesas que hay creadas dentro del municipio para hacer todos estos procesos y poder apoyar y que haya toda la gestión de los recursos desde lo departamental, desde lo nacional, para que se puedan orientar programas sociales que apoyen esta parte que hoy nos preocupa tanto dentro de nuestro municipio. La misma pregunta para el doctor José Miguel. Muchas gracias. Partimos del principio de que los gobiernos, las administraciones municipales deben ser unas entidades incluyentes. Aquí en nuestra administración municipal tendrán participación todos los grupos poblacionales. Dentro de mis intervenciones he sido muy enfático de brindar un apoyo a los diferentes grupos poblacionales, mujeres cabezas de hogar, población víctima del conflicto, población con discapacidad, adultos mayores, población LGTBIQ+. ¿En qué sentido? A esta población tenemos que incluirla. Nosotros no podemos tener distingos de raza, sexo o religión. Sencillamente tenemos que apostarle a ser una sociedad incluyente, transparente, participativa y donde todos tengamos la oportunidad. No podemos focalizarnos y sectorizar solamente a brindar atención a un grupo poblacional específico. Nuestra tarea es brindar una atención adecuada, oportuna, continua, permanente a todos los grupos poblacionales existentes en el municipio. Es nuestro deber, es un mandato constitucional y nosotros no podemos ser ajenos a esta importante realidad que vive el país. Tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser una administración que dé ejemplo de la vinculación que le tenemos que dar
a todos los grupos poblacionales. Y para eso yo he propuesto destinar recursos para poder apoyar a esos emprendedores que forman parte de esos grupos poblacionales. Dentro del programa de gobierno, quienes quieran consultarlo y que se inscribió ayer en la registraduría municipal, está destinación de recursos para emprendedores que formen parte de los grupos poblacionales Mujeres Cabezas de Hogar, Población con Discapacidad, Víctimas del Conflicto Armado, Población LGTBI, Adultos Mayores. Entonces esta es una apuesta importante. Si nosotros queremos, estamos pensando en cerrar brechas de pobreza, en ser una administración que realmente quiera trabajar por toda la población del municipio de Tello. Entonces quiero ser reiterativo en esto, seremos una administración municipal incluyente, participativa y donde todos tengamos un espacio para poder desarrollarnos integralmente. Muchas gracias. ¿Cuál es su propuesta sobre la construcción de la paz en el municipio de Tello? Bueno, esta pregunta sí es la más importante de todos. La paz es transversal a todos los sectores. Para lograr la paz tenemos que avanzar en varias cosas. Tenemos que pensar en lo social, pero también tenemos que pensar en las obras e infraestructura. Me complace ver a este grupo de personas de la Escuela de Transición Política para la Paz del municipio de Tello que se ha tomado la tarea de elaborar un documento para darnos a conocer a los candidatos que estamos aspirando a la alcaldía del municipio de Tello, cuáles son sus propuestas, porque lo decía la doctora Belén en su intervención, la paz la construimos entre todos, esta es una tarea de todos y para lograr la paz pues tenemos que tener mejores condiciones de vivienda, mejores condiciones de salud, mejores condiciones educativas, mejores condiciones en agua potable y saneamiento básico y sobre todo realizar un trabajo articulado institucionalmente para lograr la paz. La paz no es solamente el cese del conflicto armado en el territorio. La paz la construimos desde casa y desde los diferentes actores que formamos parte de la sociedad. Desde ahí construimos nosotros la paz. Por ahí empezamos. La paz se mueve a través de la integración comunitaria, a través del deporte. Porque esos espacios, reitero y que hice énfasis en mi intervención, conllevan a que haya una integración comunitaria, a que haya un aprovechamiento del tiempo libre de todas las familias. Pero aquí tenemos que ser inclusivos y tener presente no solamente la parte urbana, sino también pensar en la ruralidad que últimamente pues viene siendo muy afectada con temas de paz. Entonces, nuestra propuesta se basa y se enmarca en continuar trabajando de la mano con los diferentes actores sociales y sobre todo pensar en diferentes proyectos que le apunten a mejorar la calidad de vida y el bienestar de todas las familias tellenses. Muchas gracias. La misma pregunta para el doctor Fernando. Gracias, Lisset. Hoy en día, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de municipio, una de nuestras grandes apuestas es el tema de la paz. La paz, como ya todos lo sabemos, es algo que debe arrancar desde casa. Desde aquí debemos iniciar el tema de la paz. Y este acompañamiento debe ser desde lo social, pero también debe llegar con obras de grandes obras de infraestructura, trabajando el tema agropecuario, la mejor calidad de vida de los tellenses, porque desde allí podemos orientar la paz en nuestro municipio. No es solamente el cese al fuego o lo que se viene hablando a nivel nacional, sino que nosotros como ciudadanos hoy en nuestro municipio de Tello debemos tener ese blindaje.
de la paz, de la tolerancia. Yo le digo a los paisanos, hoy estamos viviendo unos comicios electorales, lo primero que debemos hacer es hacer unos trabajos de campaña con altura, de hacer unos trabajos políticos en paz, y hoy decirle a los tellenses que independientemente del color político, recordemos que todos somos tellenses, todos hacemos parte de este bonito municipio y desde allí tenemos que generar esa paz. Después del 29 de octubre volvemos todos a ser iguales, volvemos todos a ser vecinos, todos a ser familias. Entonces esa paz integral no se debe perder. Nosotros desde la administración municipal debemos orientar programas que vayan enfocados a ellos. Recordemos que si se mejora la calidad de vida de los tellenses, tanto en la parte urbana como en la parte rural, obviamente no habrá impacto, pero también tenemos que apostarle al tema social para que llegue allí la parte educativa y así mantener la paz territorial. Hoy le agradecemos mucho aquí a la Escuela de Formación Plataforma Sur por esta agenda ciudadana para la paz total, que por supuesto las miras de este proyecto, de este proceso y de este foro es que este documento sea incluido como alcalde en los planes de desarrollo para tenerlos en cuenta y poderlo abordar en el próximo cuatrenio. Esto es algo que no se viene solamente orientando desde hace poco tiempo, sino que ya se viene orientando de tiempo atrás y se viene construyendo, porque esta paz debe ser participativa y debe ser una construcción comunitaria, donde nos vinculemos también con la Junta de Acción Comunal, porque recordemos que no es la autoridad, pero sí es la persona o la Junta quienes dan la directriz de una mejor convivencia, no solamente en los barrios, sino también en la parte rural de nuestro municipio de Tello. Y recordemos algo, paisanos, que algo que debemos tener en cuenta nosotros como ciudadanos es que esto arranca desde casa. También la Junta de Acción Comunal cumple un papel muy importante que merece también no solamente el respeto, sino también el acompañamiento, porque recordamos que entre mejor convivencia tengamos nosotros como ciudadanos, tanto urbanos como rural, mejor vamos a tener también una integración como gente, como paisanos, como municipio, y nosotros desde allí, desde la administración municipal, trataremos de hacer el acompañamiento, las inversiones necesarias, las gestiones correspondientes para que todo el tema también encaminado a la paz en el próximo cuatro años de nuestro municipio sea orientado a una realidad. Muchas gracias. Bien, esta es la nueva pregunta. Iniciamos con el doctor Fernando. Quiero decir algo acerca, antes de ello, esa pregunta va muy articulada con la que acabamos de escuchar la respuesta, pero quiero decir que las cosas día a día cambian, ¿verdad? Tú y yo cambiamos día a día, aunque usted sigue siendo el mismo hombre, la misma mujer, con las mismas características, quizás, bueno, algunos ya dejamos de crecer y comenzamos a descender en estatura, ¿verdad? Pero hay cosas en el desarrollo de la vida que cambian. Y las cosas que se hicieron quizás 4, 10 o 8, 2 años atrás, quizás hay cosas que se deben observar con detalles para modificarse otras cosas. Y esa pregunta, dice luego, de acuerdo a esa pregunta, dice, dentro del programa de gobierno, ¿cuáles serán sus acciones para dar cumplimiento a los acuerdos de paz firmados entre la FARC-XP y el gobierno nacional actualmente, los cuales se llevaron a cabo en el 2016? Eso fue en el 2016, pero ¿cómo los bajamos ahora? Muchas gracias. Mire que desde el gobierno nacional en el 2016, se firma la paz en La Habana con las FARC. Desde aquí el gobierno nacional hizo grandes esfuerzos a través de diferentes puntos. Y yo creo que uno de los puntos importantes y que debemos traer a colación aquí en este foro, acá con mis paisanos en Tello, es el punto número uno del acuerdo de la paz del 2016, que es la reforma rural integral. Recordemos, amigos y paisanos, que cuando hablamos de reforma rural integral es hacer todo el acompañamiento a nuestros campesinos, a nuestros productores en la parte rural. Recordemos que en lo rural no solamente es la producción agropecuaria, sino que también tenemos nosotros que tener el acompañamiento, hacer las gestiones correspondientes para garantizar una mejor calidad de vida. Ahí es donde llega el tema de las inversiones en acueductos, el tema de las inversiones en la parte eléctrica, por supuesto de gran importancia las inversiones en las vías terciarias, porque hoy nuestro municipio
hace parte más de lo rural, incluso tenemos una gran ruralidad, entonces debemos apostarle a esas inversiones, a esas gestiones también de vías terciarias y por supuesto la calidad del mejoramiento de la educación, la calidad del mejoramiento de la parte de salud, porque recordemos que hoy tenemos un modelo de salud a nivel nacional, pero lo importante es llegar a la mejor edad, al mejoramiento de la calidad o a la humanización en salud, que es lo que hoy tanto aclamamos hoy en nuestro municipio. En ese orden de ideas, nosotros estamos dispuestos a seguir desde Tello, desde nuestro municipio, desde la administración municipal, haciendo todo este acompañamiento al punto uno, que es uno de los más importantes que tenemos de los acuerdos de paz de La Habana del 2016. Hay otros puntos también, que es la parte política, que ya todos lo hemos visto desde el Congreso, que le dieron participación a este grupo en la parte del Congreso. Pero nosotros hoy sentimos que uno de nuestros grandes acompañamientos desde la parte municipal es la parte de la reforma rural integral, que es engranar todo lo que es la parte rural de nuestro municipio en una mejor calidad de vida, en el mejoramiento de los puntos anteriormente citados, para que nosotros podamos tener así el día de mañana en nuestro campo, en nuestra parte rural, tener una mejor calidad de vida. Porque recordemos que entre mejor calidad de vida tengan nuestros ciudadanos, entre mejor acompañamiento, voluntad política de parte del administrador de turno, así también se van orientados grandes proyectos, grandes programas. Hoy, a través de estas agencias, a través de las inversiones departamentales y nacionales, debemos nosotros hacer una gran gestión para traer recursos de inversión en lo social y, por supuesto, en la parte de infraestructura dentro de nuestro municipio de Tello. A eso debemos apostarle y ese es el acompañamiento que nosotros debemos orientar en el próximo cuatrienio a este proceso de paz que se firmó en el 2016. Hay que esperar en esta nueva negociación que se abre en las mesas ahora el 8 de octubre, a ver cuál es la directriz que ellos dan para nosotros también desde aquí, trabajar la integralidad y poder así nosotros hacer un buen acompañamiento a todo lo que concierne a estos diálogos que se firmaron ya en la anterioridad y que se van a sentar ahora el 8 de octubre. Muchas gracias. Misma pregunta para el doctor José Alberto. Bueno. Los acuerdos de paz suscritos entre el Gobierno Nacional en el año 2016 conllevan además muy relevantes y a unas apuestas significativas. Aquí hablan de varios temas, de la sustitución de cultivos ilícitos. Ese es un tema fundamental, para ello pues nosotros debemos apostarle a plantear y a presentar alternativas. Está apostando a darle la garantía de una acción de no repetición de esos hechos que conllevaron a que esa población fuera víctima del conflicto. Y adicional a ello, pues aquí en estos acuerdos de paz se permitió la participación política de los grupos que se acogieron al proceso de paz en Colombia. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con el foro. Esas eran las preguntas que se tenían para ellos. Ahora tiene la oportunidad del público. Y aquí tenemos las preguntas que han hecho ustedes. Cada uno de ellos va a sacar una pregunta, la responde. Van a tener la oportunidad de responder cuatro preguntas. Van a tener un minuto y medio cada uno para responder esas preguntas. Naturalmente la leo primero porque pues habrá preguntas de pronto que no se pueden llevar al público, entonces razón por la cual la leemos antes y mirarla si realmente la podemos llevar a cabo, ¿no? Es porque el objetivo es que aquí no lancemos palabras ofensivas contra que no venimos a ello, pero venimos a construir
a formarnos, a educarnos y a trabajar juntos por un pueblo que necesitamos, por una comunidad que queremos. Entonces, por eso me retrato un poquito para, porque quiero leer y asesorarme para luego sí transmitir, la verdad. Dice de la siguiente manera: ¿han leído y estudiado el documento elaborado por el grupo de liderazgo por el profesor Edgar Macías y cómo se piensa desarrollar? Ya que en este mismo documento se encuentra el sentir de las comunidades en los tres ejes principales: la justicia social, ambiental y paz. Que de alguna manera no tiene que ver tanto con una pregunta en general, sino bien como un aporte al desarrollo como tal, es porque lo que está preguntando es lo que está preguntando. Dice, el sentir de las comunidades en tres ejes principales, es decir, lo que la comunidad piensa en general según quien hace la pregunta: justicia social, ambiental y paz. Aló, pues no me voy a enfocar mucho al tema del libro, sino a lo de la justicia social, ambiental y la paz, que es lo que hemos venido hablando aquí en nuestro territorio. Porque recordemos, paisanos, que nosotros tenemos que aterrizar todo el tema que se hable. ¿Le sacamos otra? Listo, está bien, continuamos con otra pregunta. Buenos días para todos, ¿cómo les va? Esta pregunta la realicé de la siguiente manera. ¿Ha leído el documento elaborado por el profesor Aldemar Macías Tamayo, el profesor de la Universidad Surcolombiana, con un grupo de docentes, investigadores en la labor social comunitaria? Realizó unos talleres en las cuencas de lo que tiene que ver con Anacleto García, específicamente el río Villavieja, también de San Andrés, obviamente, un historial que ha realizado el profe, una labor investigativa. Entonces, me comentó el profe que había enviado los documentos a los señores candidatos. Entonces, mi pregunta concreta era si la habían leído y cuál era la respuesta en esos tres ejes principales, que es en el tejido social, justicia social y el tema ambiental. Aló. Trabajo ambiental. A lo largo y ancho de nuestro municipio, tomando diferentes partes, partieron apenas hace unos días, porque la verdad sé que han venido haciendo unas reuniones y hablando de la zona rural sobre el tema. Pero yo soy un convencido que debemos aterrizar este documento a lo que hoy nos complace en nuestro municipio de Tello, que es mirar cómo desde lo ambiental protegemos estas cuencas hídricas, que es lo del río Villavieja y por supuesto lo del río que comprende Fortalecillas, que es lo que sale de la parte de Anacleto García. En ese orden de ideas debemos apostarle a los temas ambientales de reforestación. Desde allí nosotros poder impulsar desde la administración este documento, poderlo apoyar, que es un documento que se ha creado con la misma comunidad rural, que se ha creado desde la institucionalidad con la Universidad Surcolombiana, y poderlo enfocar acá en nuestro municipio de Tello. En la reconstrucción del tejido social, pues indiscutiblemente. Bueno.
Acá dice que la pregunta es para los dos. En su administración, ¿qué han pensado y que sea realidad para formar fuentes de empleo? Bueno, esta pregunta sí que es interesante y la tengo plasmada dentro de mi programa de gobierno muy bien clara y muy bien estructurada. El municipio de Tello carece de fuentes de empleo. Las únicas fuentes de empleo son la alcaldía, la S. Miguel Barreto López y empresas públicas de Tello y algunas empresas privadas. ¿Qué hemos pensado o qué tenemos contemplado dentro de nuestro programa de gobierno? Vamos a suscribir un convenio cerrado con el Fondo Emprender, que solamente tenga participación emprendedores y microempresarios del municipio de Tello. Para eso vamos a destinar una partida presupuestal de 300 millones de pesos. Y el SENA, o la entidad departamental, aportaría 600 millones de pesos. Para tener una bolsa de 900 millones de pesos, y lo hacemos de esa manera para poder hacer la convocatoria cerrada, porque si no la hacemos cerrada para el municipio de Tello, los emprendedores que se presenten a esa convocatoria, pues esa generalmente se hace a nivel del departamento de Huila y no van a tener opciones de quedar seleccionados dentro del emprendimiento. Vamos a gestionar y asignar recursos para aquella población que por X o Y situación no puede salir a trabajar. Y aquí hablamos puntualmente de las mujeres cabezas de hogar, de la población con discapacidad, de los adultos mayores y un enfoque especial para los jóvenes. Porque tenemos que darle esa oportunidad a los jóvenes de arrancar con sus emprendimientos, de poner en marcha las ideas de negocio. Muchas gracias. La logística quiere hacer una aclaración. Es una pregunta por candidato. No puede ser una pregunta para dos. Esa pregunta no la voy a hacer. Bueno, por lo que en esa pregunta lo que se les pide es que cada candidato cante el himno a Tello y el himno a Huila. Estamos por si se nos sabe, no se nos sabe, no. Estamos para que lleguemos a cabo la oportunidad.
aquí hay una pregunta compuesta, hay tres en una. De acuerdo, dice, si llegase a ser administrador en calidad de alcalde de Tello, ¿cuál es su propuesta para el sector religioso? Una. Dos, ¿qué estrategias o programas tiene direccionado para mejorar las condiciones de los jóvenes en situación de drogadicción? Tres, ¿qué metas o propuestas para mejorar la educación, principalmente calidad, aprendizaje, colegio, nacionalización o asunción? Entonces creo que algunas de ellas ya están después. Bueno, hablemos de un enfoque general de las tres preguntas, porque pues todas van de la mano. Lo primero que debemos trabajar es la parte de la reconstrucción del tejido social. En esa reconstrucción del tejido social debemos articularnos con lo que hoy se llama la política pública de libertad religiosa y de cultos. Debemos tener primero, de parte del Consejo Municipal, la adopción de este acuerdo municipal para que desde allí nosotros también podamos hacer un trabajo articulado con esta mesa y podamos hacer vincular las iglesias de todos los credos dentro de nuestro municipio de Tello para desde allí orientar lo social, que es la problemática que citan acá, que es la de la drogadicción de nuestros jóvenes, y también la parte educativa. Debemos hacer una articulación con las iglesias, con la parte educativa, y allí poder orientar a nuestros jóvenes y poderlos apoyar desde la familia, desde la orientación profesional y por supuesto también articulados con el tema cultural y el tema deportivo. A esto debemos tratar de llegar a organizarnos para que desde allí podamos garantizar. Con el proyecto de Mi Casa Ya. Y a completa, no entiendo mucho, dice, ¿no va a salir o qué pasaría con el lote del municipio? Pero no está muy clara la pregunta. Ok. Sí, ok. Perfecto. Bueno, creo que es una respuesta que debería dar la administración municipal, pero pues voy a darlo desde mi cargo que estoy allí desempeñando como secretario de Planeación y Desarrollo Social y los avances que tuvo el proyecto hasta la fecha en que me desvinculé de la administración municipal. Es un proyecto que se viene, que se estructuró, el Ministerio de Vivienda apuesta a el proyecto de Mi Casa Ya, algunos municipios nos postulamos a ese proyecto y pues la gestión que teníamos que hacer como ente territorial era disponer del lote para la construcción de esas viviendas. Era la primera tarea que teníamos. Se hizo la consecución del lote, se compró el lote que es el que queda ubicado aquí donde está la estación de servicio hacia la salida de Neiva, contigua a esa estación. Arrancamos con el proceso de la postulación de los beneficiarios para el proyecto. Aquí hay un tema puntual y quiero decirles a ustedes, mediante una fiducia se hizo entrega de ese lote a la firma constructora León Aguilera. León Aguilera, para los que están dentro del proyecto de vivienda Mi Casa Ya, pues ha venido realizando unas jornadas aquí en el municipio de Tello, informándole a la comunidad o a los beneficiarios que se postularon al proyecto cuáles son los requisitos para poderse postular. Se postularon en esa oportunidad cuando yo estuve más de 350 personas. El proyecto de vivienda es para 100 familias. De esas 100, pues vienen avanzando, verificando qué familias cumplen con esos requisitos. Entonces, uno de los requisitos más complejos para cumplir es el tema del preaprobado que deben de tener por parte de la entidad financiera para poder ser beneficiarios del proyecto. Tercera de las cuartas, lo que pasa es que yo no soy médico y no la entiendo muy bien. Y
Dice, desde su administración, ¿cómo le daría manejo a los dos asentamientos que tiene el municipio en la zona urbana y la zona rural? Teniendo desalojo, pero eso quedó ahí prácticamente congelado. Yo pienso que es un tema que se debe abordar desde la próxima administración, a ver desde allí cómo se va a buscar una solución adecuada a lo que hoy comprende el asentamiento del sector de San Andrés, sin llegar a vulnerar, por supuesto, la persona o a vulnerar los derechos que de pronto cada quien tiene en este momento. Siendo respetuosos, pero hay que mirar la forma jurídica de poderlo orientar. ¿Cómo mejorar el servicio de salud que se presta en el municipio de Tela? Lo anterior teniendo en cuenta que